Señor Ministro de Salud, Óscar Ugarte, señor Gobernador Regional de la Libertad, don Manuel Yempén, señor Alcalde Provincial de Santiago de Chuco, Juan Gabriel Lipa, señores congresistas de la República, que es una grata sorpresa verlos aquí, tiempo que no nos veíamos desde cuando estaba en el Congreso. Tania Rodas, Mariano Yupanqui y Miguel Vivanco, bienvenidos a esta breve ceremonia en la cual estoy supervisando este nuevo hospital. También, señor director del Hospital César Vallejo, don Fernando Gómez, señores representantes de los consorcios de la minera Barrick y BBA Continental, Nelson Alvarado y Juan Carlos Aplana. Queridos ciudadanos, amigos, en primer lugar, e inmerecidas decisiones del señor gobernador esta mañana. Realmente han sido ustedes, han sido todos los pobladores, han sido los miembros de la sociedad civil, la población organizada, el sector privado, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y también el gobierno central prestando su apoyo y ayuda. Pero el enfrentar la pandemia, el dar salud, el mejorar las condiciones de vida es una tarea de todos trabajando en conjunto. Este hospital, el Hospital César Vallejo, está ya funcionando, puede atender en esta zona a más de 60.000 personas que antes, como me explicaron, no tenían acceso a un hospital de la calidad que tienen ahora. He podido ver las instalaciones, la construcción, el tipo de atención. He visto a un par de madres gestantes siendo atendidas y realmente puedo constatar el excelente funcionamiento de este nuevo hospital. Lo que no podemos permitir es que algunos errores, algunos problemas que se han cometido en otras partes y en otros lugares en nuestro país detengan el proceso de juntar nuestros esfuerzos y trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Por eso, en el gobierno de transición y emergencia, lo que hicimos con toda claridad es fijarnos para el corto tiempo que vamos a tener en el gobierno, fijarnos 5 objetivos claros. El primero, la lucha contra la pandemia. Y como ha mencionado el señor gobernador, logramos en unos pocos meses pasar de 0 a 60 millones de dosis de vacunas que nos permiten vacunar a todos los adultos mayores antes de fin de año. Esto ha requerido también un enorme esfuerzo organizativo de una escala y de una magnitud a la que no estábamos acostumbrados. Hemos tenido algunos tropiezos iniciales en el proceso de vacunación, pero ya estamos vacunando a más de 60.000, 70.000 y en algunos casos hemos llegado a vacunar 110.000 personas en un solo día en todo el país. Como usted mencionó, cada región, cada parte de nuestro país camina a diferente ritmo, pero todos tendremos que apurar el paso para aprovechar la oportunidad que nos dan estos 60 millones de dosis. Quisiera recalcar que este proyecto, este hospital, como lo ha dicho muy bien el señor gobernador, es producto del esfuerzo conjunto del gobierno regional y 2 empresas privadas mediante el método de obras por impuestos. Esto ha funcionado muy bien en diferentes tipos de obras y ya lo estamos viendo en todo nuestro país. Pero también lo que estamos haciendo es fortaleciendo la capacidad del gobierno central y de los gobiernos regionales para formular proyectos, evitar errores en los expedientes técnicos que muchas veces retrasan innecesariamente. Y también, y eso es importantísimo, asegurarnos que los contratos
que se firman con diferentes empresas, ya sea por ejecución directa o por asociaciones público-privadas, estos contratos sean justos, equilibrados, equitativos y que no tengamos que estar haciendo adendas, demorando realmente proyectos, demorando de una manera increíble proyectos que son absolutamente necesarios. Y dicho sea de paso, muchas veces estas formas de operar del pasado han permitido la corrupción y han demorado proyectos importantísimos. Al saludar esta iniciativa aquí de la cooperación entre el gobierno regional con la empresa privada y también el apoyo que podemos dar desde el gobierno central, quisiera referirme a lo que usted ha planteado, señor gobernador. Desgraciadamente hay muy poco tiempo y por sucesos trágicos que todos conocen en la Sierra Central del Perú, no puedo quedarme el tiempo suficiente para visitar el día de hoy las cochas que usted ha mencionado, rescatando con el trabajo de la comunidad, con el apoyo de las autoridades locales y regionales, pero movilizando toda esa energía que tiene el pueblo peruano, que tenemos los peruanos, para mejorar las cosas cuando nos lo proponemos. Eso sí, solo siempre y cuando dejemos de lado rivalidades, dejemos de lado odios y trabajemos juntos. Pero no solo eso, también estamos viendo la manera más expeditiva de completar esa gran obra de irrigación que está paralizada por efecto de la corrupción desde hace varios años. Pese al poco tiempo que estamos en el gobierno de transición y emergencia, estamos activamente buscando la manera de reactivar el proyecto Chavimochic, eso sí, sin corrupción, sin ningún tipo de prebendas para nadie. Volviendo al hospital que visitamos hoy, con la alegría que usted ha mencionado de poder ofrecerles un servicio de calidad a toda la población, a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta región, que se demuestra que es posible hacerlo cuando se trabaja bien. Hay que recordar las palabras del inmortal César Vallejo. Ya son muy conocidas, pero cuando dijo: "Señor ministro de Salud, nunca la salud fue más mortal", y terminaba diciendo: "Hay, hermanos, muchísimo que hacer". Pero ¿saben una cosa? Esos versos nos inspiran. Esos versos hacen que, como lo vi en el helicóptero, el señor ministro de Salud y el señor gobernador en todo el trayecto, revisando en detalle los documentos, viendo qué es lo que podría hacerse, cómo podría mejorarse el servicio de salud en diferentes partes de esta hermosa tierra liberteña. Sí, Vallejo tenía razón. Hay muchísimo que hacer y reconforta ver que en la tierra del mismo César Vallejo ya se está haciendo. Muchas gracias, señor gobernador, muchas gracias a todas las autoridades y muchas gracias a todo el pueblo del liberteño y de Santiago de Chuco.